tal y como nos han demostrado los conflictos más recientes en Medio Oriente y otras regiones del mundo, el uso de UAVs y aviones no tripulados ha pasado a convertirse en un elemento fundamental en cualquier campaña militar. Y es por ello que la SEDENA o Secretaría de la Defensa Nacional planeaban aumentar considerablemente su flotilla de UAVs o drones con la adquisición de 36 nuevas aeronaves no tripuladas. Mismas unidades cuya compra lamentablemente no fue concluida y se habrían unido a la flotilla de 20 aeronaves no tripuladas que ya tiene la SEDENA. Esto por la razón de que la licitación para la adquisición de estas nuevas aeronaves se declaró desierta, ya que a pesar de que 8 contratistas se vieron interesados, al final ninguno presentó una oferta que cumpliera con los requisitos temporales, operativos y económicos de la misma. Los 36 drones que pretendía adquirir la SEDENA incluirían refacciones, adiestramiento y tendrían características como un radio de operación de 5 kilómetros, un tiempo máximo de vuelo de 30 minutos y una elevación máxima de 500 metros. Por lo que finalmente las firmas Gentag y Statcom presentaron propuestas creíbles, pero no podían cumplir con los plazos de entrega, dado que la pandemia del COVID-19 ha provocado una gran escasez de semiconductores, retrasando la fabricación y entrega de estos sistemas. Y dado que la SEDENA rechazó cualquier ampliación en el plazo de entrega, la adquisición de estos sistemas fue pospuesta y la licitación fue declarada como desierta. Sin embargo, es necesario recordar que esta y otras adquisiciones pueden ser reactivadas en el futuro cercano, aunque de momento la SEDENA mantendrá su flotilla actual de aeronaves no tripuladas. Destacando entre todas estas, 10 unidades del S-45 Balam, 5 unidades del CS Korostik, 3 del G-2 Táctico y 2 del Hermes 900. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines y de que compartas algo positivo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar.